Bienvenidos a La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy queremos proponerles un diálogo en torno a un debate que ha cobrado bastante importancia en las últimas semanas en el país y es el referido a la refrendación de los acuerdos de paz que se alcanzan entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Para esto contamos con la participación de tres especialistas en el tema, el profesor Rodrigo Primi, profesor de la Universidad Nacional y director de Justicia, el profesor Francisco Barbosa de la Universidad Externado de Colombia y el profesor Camilo Borrero de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, primero agradecerles por participar en este espacio. Quisiéramos empezar con unas ideas muy generales que les permitan entender a nuestros televidentes cuál es la importancia jurídica y política de la refrendación de los acuerdos en La Habana. Rodrigo, por favor. A ver, yo creo que a pesar de que ha habido ambigüedad de qué se puede entender por refrendación, yo creo que la idea de refrendación en el fondo es muy simple, es la posibilidad de que la ciudadanía pueda decidir si está de acuerdo o no de acuerdo con el acuerdo que se firme en La Habana. Y yo creo que la refrendación no es una obligación jurídica, ha habido muchos procesos de paz exitosos sin refrendación, pero sí cumple unos propósitos importantísimos en un país como Colombia, que está tan polarizada en el tema de la paz. Primero es un tema de legitimidad democrática, la refrendación es la posibilidad de que la ciudadanía pueda decidir sobre su acuerdo o no con el acuerdo de paz que se alcance, y de esa manera, si se aprueba el acuerdo, le da mucha fuerza democrática a un acuerdo que se ha hecho en una negociación reservada entre el gobierno y las FARC, como debe ser, pero tiene que tener, digamos, esa legitimidad democrática. Segundo, por ese mismo hecho, que es un pronunciamiento ciudadano, eso permitiría que el acuerdo entre más fácilmente al ordenamiento jurídico si se establece el mecanismo apropiado, con lo cual se evitan muchas discusiones sobre cómo hacer que el acuerdo entre a ese ordenamiento jurídico. Con un procedimiento popular, eso queda enormemente facilitado y se le da más seguridad jurídica al acuerdo. Tercero, por los dos factores anteriores, el factor de legitimidad democrática y de que el acuerdo adquiera estabilidad jurídica gracias a la refrendación, esto le da una cierta irreversibilidad al proceso de paz, o sea, hace que sea muy difícil que el proceso de paz se eche para atrás porque tendría detrás legitimidad democrática y solidez jurídica. Y por último, la perspectiva de la refrendación yo creo que ha ayudado a que el proceso de paz marche. Si no hubiera habido la promesa de que el acuerdo de paz al final se sometería a consideración de la ciudadanía, hubiera sido más difícil que esta negociación avance y obliga a las partes, gobierno y a las FARC, a hacer un acuerdo más razonable porque saben que finalmente la ciudadanía va a tener que aprobarlo. Por eso yo creo que en Colombia la refrendación es un tema crucial. Francisco. Pues un poco acogiendo lo que planteaba Rodrigo hace un momento, yo creo que desde el mismo momento del acuerdo firmado en el año 2012, se estableció que la refrendación iba a ser uno de los puntos en los que debería existir un acuerdo entre las partes. Creo que la refrendación ha sido se planteó en ese momento como la idea final del acuerdo de paz, como la posibilidad de dotarlo de legitimidad democrática, de darle la posibilidad a la ciudadanía de manifestarse sobre ese acuerdo, que en el fondo es un acuerdo político, es un acuerdo entre dos partes que han llegado a una negociación, no sometimiento, en el marco de una serie de circunstancias históricas relevantes. Es importante tomar en consideración una cosa, y es que el debate sobre si debe o no debe haber refrendación, a mi juicio, es un poco falso en la medida en que a la hora de la verdad los acuerdos lo han planteado y las partes han planteado la idea de que debe haber una refrendación. El debate central hoy de esta refrendación es cuándo se va a hacer la refrendación. Porque el asunto es o se hace previo a la firma de los acuerdos o se hace con posterioridad, en qué momento se va a hacer la refrendación, y creo que ese es un debate interesante y sobre todo la manera como esa refrendación ayudará en un momento determinado a apoyar el camino de incorporación que tienen los acuerdos, en este caso como acuerdos especiales o como, digamos, como se ha venido planteando, al ordenamiento jurídico interno. Porque cualquier camino que se tome, el camino de una ley aprobatoria de un tratado o el camino en un momento determinado como se ha venido planteando de un acto legislativo, o cualquiera de estos caminos que, sobre eso me imagino que volveremos, que se escoja,
pues tendrá que tener un apoyo popular, y creo que en eso está en sintonía con alguna jurisprudencia interna, la jurisprudencia internacional, en el sentido en que un acuerdo de esta envergadura no puede carecer de legitimidad democrática. Entonces el debate es, ¿en qué momento, cuándo se va a hacer esto y se tiene que hacer bien? Camilo. Sí, yo creo que en términos generales sobre el espíritu, bueno, hay quien lo discuta, pero uno podría, grosso modo, estar de acuerdo con el espíritu que anima la refrendación, pero en este tema, como en otros, creo que el diablo está en los detalles. Y si bien el tema es político y jurídico, eso no quiere decir que haya un tránsito fácil entre lo político y lo jurídico. Y por lo tanto, el mecanismo jurídico afecta bastante las consecuencias del mecanismo político y viceversa. Y hay que considerar que en Colombia, sorpresivamente, siendo este un país de leyes, no existía un mecanismo viable para este tipo de refrendación. Es decir, o por lo menos no aparecía inmediatamente en el escenario constitucional una fórmula para hacer la refrendación de manera viable, oportuna, rápida, simple, sencilla. Y eso ha dado origen a un enorme debate que a mi juicio no es deleznable, pero que algunas veces, viendo la caracterización que se hace de las posturas y los efectos jurídicos, uno a veces está tentado a esquivar el tema y pensar que mejor sería no refrendarlo por las perspectivas jurídicas, a pesar de que políticamente sería muy conveniente. Bueno, queremos invitarlos a ver una nota de contexto sobre la refrendación como un mecanismo de participación de la sociedad civil en los diálogos de La Habana. Ante un eventual acuerdo de fin del conflicto entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se vuelve muy importante un mecanismo de refrendación para dotar el proceso de legitimidad democrática, política y social. La refrendación es la posibilidad para que los y las ciudadanas expresen su aprobación frente a lo alcanzado en la mesa. Permite que los acuerdos se integren al ordenamiento jurídico vigente. El proceso de refrendación genera un escenario de exigibilidad de la sociedad colombiana hacia el gobierno y la insurgencia para que no se tomen las armas como forma de acción política. Un mecanismo de refrendación produce un nivel de legitimidad necesario para la firmeza y sostenibilidad de los acuerdos. La refrendación es un gesto profundamente democrático y un paso necesario para empezar la tarea de construir una paz estable y duradera. Bueno, Camilo planteaba un elemento que puede generar bastante discusión, y es el tema del diablo está en los detalles, y que quizá jurídicamente podría ser o no conveniente una refrendación. Sin embargo, se da una discusión, y particularmente diversos sectores de las organizaciones sociales han propuesto que la refrendación puede constituirse en un escenario político importante para darle garantías a la implementación de lo acordado. ¿Ustedes cómo ven esa asociación entre refrendación y garantías para proteger un poco la implementación e impulsar la implementación de los acuerdos? Rodrigo. No, yo creo que es crucial. O sea, digamos, la idea de la refrendación, cuando yo decía que es como un mecanismo de aseguramiento que puede hacer irreversible los acuerdos, tiene esa idea de que opera como un mecanismo de garantía. Garantía porque le da legitimidad democrática, y garantía también jurídica, porque dadas las dificultades que existen técnico-jurídicas para incorporar el acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano e implementarlo, una forma de facilitar ese trabajo es por un pronunciamiento popular, porque digamos siempre puede uno invocar el principio democrático de que si hubo un pronunciamiento popular a favor de la incorporación del acuerdo, es más fácil incorporarlo que si se hace por cualquier otra vía. Entonces yo creo que el acuerdo, digamos, la refrendación popular dota de una cierta irreversibilidad a los procesos de paz. No, yo hice algún estudio, digamos, comparado de procesos de refrendación. Uno no puede llegar a conclusiones muy robustas porque no ha habido muchos procesos de refrendación, y entonces uno no puede hacer análisis estadísticos, sino algunos análisis comparados cualitativos. Pero esos análisis a mí me convencen que, si bien la refrendación tiene riesgos, se puede perder, y eso generaría un problema serio al proceso de paz, y ha ocurrido en algunos países. Sin embargo, lo que uno ve es que allí donde se han hecho refrendaciones, incluso en procesos muy, muy divisivos, tan divisivos como el colombiano, si la refrendación se hace bien y se hace de manera adecuada, en el tiempo adecuado, como decía el profesor Francisco,
el proceso se vuelve irreversible incluso con oposiciones internas iniciales muy fuertes. El ejemplo, a mi juicio, más fuerte ahí es Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte había sectores, sobre todo de lo que llaman allá los unionistas, el sector ligado al reverendo Jan Pasley, que eran opositores furibundos a cualquier diálogo con el Sinn Féin y con el IRA. Y luego de que hubo la refrendación del acuerdo de Viernes Santo, al principio, digamos, lo aceptaron a regañadientes, pero poco después este grupo ha terminado en el gobierno, compartiendo gobierno con el Sinn Féin, frente a la irreversibilidad que generó un pronunciamiento popular a favor de la paz negociada. Entonces yo creo que eso es fundamental. Francisco. Pues creo de la misma manera, creo que es esencial, completamente esencial, que exista la legitimación democrática para que existan las garantías de que a futuro se respete el proceso. Si no existe esa circunstancia, con todas las decisiones y las discusiones jurídicas que se están teniendo alrededor de esto, en donde se discute sobre la incorporación, donde se discute sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de paz a nivel internacional y a nivel interno, con una cantidad de disidencias muy, muy importantes, tan importantes como las que se pudieron presentar en Irlanda del Norte, con sectores políticos que básicamente ya están esperando que haya un nuevo cambio de gobierno, un cambio de régimen para decir qué tenemos que hacer para destruir lo que ocurrió. Creo que la alternativa y la única alternativa que le queda para la garantía del proceso, para decir el proceso existe por lo menos con ese aditamento político que el presidente Santos le quiso dar en el año 2012 y que al mismo tiempo las partes aceptaron, es preguntarle a la gente. Y es preguntarle a la gente a través de diferentes mecanismos. Y ese estudio, los mecanismos tendrían que plantearse en su momento, pero quisiera decir una cosa que me parece esencial, y es que el proceso de paz, de todos modos, tendría que resolverse en la incorporación internacional, la incorporación nacional. Tendríamos que haber hecho el tránsito por el Estado de Derecho de ese acuerdo o de la manera como se estructura para que al final tengamos un acuerdo de paz existente con una firma existente y le consultemos a la gente algún tipo de mecanismo desde el punto de vista de la implementación, no tanto decir la paz, usted está de acuerdo con la paz que se firmó o la paz que no se firmó, porque me parece que es riesgoso desde el punto de vista constitucional además poner en juego los derechos de esa manera. Podría uno ver unas preguntas, que eso es un tema interesante de discusión, qué tipo de preguntas se le haría a la gente, como el tema de la implementación, como la manera como se implementaría, si nos vamos por un camino ordinario, por un camino constituyente, etcétera, etcétera, que son caminos que están abiertos, pero el proceso de paz estaría cubierto políticamente y sería un respaldo interesante tener una votación popular para darle esa aura de irreversibilidad que tendría en un momento determinado. Gracias, Camilo. Yo veo un enorme, digamos, no necesariamente abismo, pero un enorme camino entre ratificar el espíritu y ratificar la materialidad de lo acordado. Y para pensar si efectivamente estamos frente a un acuerdo o si estamos frente a un espíritu que se despliega en una cantidad sucesiva de acuerdos micro y de medidas particulares. Si la, digamos, y qué es lo que en última se va a someter a refrendación. Estoy de acuerdo en que puede ser superfluo someter a refrendación el espíritu general, aunque pues incluso aquí creo que Rodrigo en épocas anteriores, no sé si todavía sigue insistiendo en esa idea, en la idea de que esto es una serie, esto es un proceso y que por lo tanto se acuerdan diferentes, en el tiempo se acordarán o se refrendarán diferentes partes del acuerdo. Pero creo que de ellas el espíritu puede que políticamente sea el más importante, pero jurídicamente me parece que es el menos importante. Y estamos en la sin salida de que refrendar absolutamente todas las palabras, puntos y comas de lo acordado en La Habana también es improcedente en estos momentos. Son documentos extensos, son cantidad de puntos, cada uno de los acuerdos puede llevar a 60, 70 aspectos que a su vez se pueden subdividir en otros. O sea que podríamos estar enfrentando 500, 600 mini acuerdos particulares. El punto es, ¿dónde está el equilibrio? ¿Y quién determina cuál es el equilibrio? Si no es el espíritu, si no son algunos componentes de lo jurídico, ¿quién va a determinar y en qué tiempo va a determinar ese punto intermedio? ¿Cómo se va a llegar realmente a un consenso sobre qué es eso y no otro, vistas las enormes dificultades que existen entre las dos delegaciones para llegar a consensos ya en las partes de implementación? Por lo tanto, yo creo que
digamos, si ya se tiene una piedra en el zapato para llegar en un cierto tiempo prudente, políticamente hablando, para la firma del acuerdo, si ese acuerdo a su vez tiene que dar origen a otro proceso para ponerse de acuerdo de qué es lo que se va a poner a refrendar, creo que políticamente se minimizan las ventajas de lo que políticamente originalmente era deseable y quedan en una sin salida quienes están hablando muy, muy duro a favor de la refrendación popular. Sí, hay un punto en el que quisiera hablar un poco con Francisco y con Rodrigo, y es que Francisco en algunas columnas recientes ha planteado la idea de una consulta especial y Rodrigo ha planteado el proceso de refrendación justamente como un proceso que no debe ser leído como un único mecanismo. ¿Podríamos ampliar un poco esas dos ideas para dejarle a los televidentes la claridad de las propuestas? No, yo creo que cuando yo hablo de consulta especial estoy hablando de que al final, cuando el acuerdo se haya traspasado todos los límites, sepamos la naturaleza jurídica internacional, se tome el camino, digamos, ya hay algunas ideas, ya uno más, hemos manifestado desde algunos escenarios cuáles serían la naturaleza jurídica, Rodrigo ha venido trabajando también sobre eso, se pase en la naturaleza jurídica internacional y nacional y sepamos en qué va a terminar el asunto, pues en ese momento se podría establecer una consulta sobre algunos de los temas de implementación. Yo no creo que uno pueda someter a consulta todos los acuerdos, me parece que es completamente, técnicamente es muy complejo para el PT, pero tampoco creo que uno pueda preguntarle a la gente si está o no está de acuerdo con la paz que se firmó. Entonces tendría que verse más bien es usted cuál sería, o preguntarse sobre las maneras en que la gente participe alrededor de la implementación del acuerdo. Esa sería la consulta que yo estoy planteando. Lo que pasa es que hemos venido dando palos de ciego y el gobierno ha dado palos de ciego, sobre todo el Congreso y el Ministerio del Interior, que ha terminado llevando de forma apresurada proyectos de ley al Congreso. Ya empezamos con el marco jurídico para la paz, que terminó después echándose para atrás, o terminó ahí, está en el camino y en el entendimiento del acuerdo de justicia o del acuerdo de víctimas que contiene la jurisdicción para la paz. Tenemos el mecanismo que se ha establecido, que es el plebiscito. Y el plebiscito viene un escenario y es cuál es el momento de ese plebiscito, en qué instancia se va a hacer ese plebiscito, cuál es el contenido del plebiscito, la misma naturaleza de la disminución del quórum y de la disminución de los requisitos. Eso, en el fondo, cuando uno dice que le da legitimidad, le quitaría legitimidad en un momento determinado para los enemigos del proceso. Entonces, y además podría echar para atrás todo el proceso. Entonces, creo que, y el otro tema es la Comisión Legislativa Especial, que en el fondo terminó siendo eso y ahora ya es otra cosa y ya no se sabe para dónde va. Entonces hemos desgastado institucionalmente al Estado preguntando, tratando de responder con instrumentos cuando ni siquiera en La Habana se había discutido y se ha discutido el tema de la refrendación. Es que aquí se ha tratado de adelantar el proceso vía legislativa y cuando nos encontramos con un escenario donde una Corte Constitucional tiene que fallar algo o donde se tiene que tomar alguna determinación con el proceso, nos damos cuenta que el asunto no ha llegado hasta allá. Entonces yo lo que digo es que al final, cuando tengamos la firma del acuerdo, podemos determinar cuál es el camino para honrar la palabra que dio el presidente de la República con el país y, por supuesto, determinar qué fue lo que se acuerda en La Habana para llevarlo en un momento determinado a consideración del pueblo, y esa sería la idea que yo tengo de consulta especial al final. Bueno, vamos a hacer una corta pausa y regresamos en un momento. Bueno, en el bloque anterior ya se mostraron algunos elementos que dan cuenta de la complejidad que acompaña este debate sobre la refrendación. Quedamos justo en, queríamos preguntarle a Rodrigo, porque Rodrigo ha venido trabajando una idea interesante de que la refrendación no debe verse como un único momento, sino como un proceso que acompañaría una serie de momentos o de mecanismos mixtos. ¿Podríamos profundizar en esta idea, por favor? Sí, claro. Pero yo quisiera volver un poquitico de lo que dijo el profesor Francisco, que comparto muchas de sus ideas, pero no todas. Yo no creo que haya habido tanto apresuramiento de parte del gobierno, sino que también creo que las FARC no han entendido que es que uno no puede esperar a firmar el acuerdo para ver cómo crea un mecanismo para incorporarlo y refrendarlo cuando es claro que ese mecanismo no existe. O sea, como dijo Camilo,
Es claro que la Constitución del 91 ni el ordenamiento jurídico colombiano tienen ningún buen mecanismo para incorporar un acuerdo de paz al ordenamiento ni para refrendarlo popularmente. Entonces, si no existe, pues hay que prepararlo, porque si no podemos llegar a una situación muy complicada de que se firma acuerdo y entonces no se sabe con qué mecanismo se puede implementar y con qué mecanismo se puede refrendar, porque es que eso no se puede hacer en 2 semanas. Desafortunadamente, el ordenamiento jurídico colombiano es un ordenamiento jurídico lento. Si el mecanismo de refrendación, el mecanismo de incorporación requiere reforma constitucional, eso puede tomar 1 año. Entonces, yo creo que ahí tenía razón el gobierno, de pronto hay un problema muy serio de comunicación en la mesa que muestra desconfianzas, pero el mecanismo de refrendación y de incorporación del acuerdo y implementación es un mecanismo que se debe ir empezando a preparar meses antes de la firma del acuerdo, para que cuando se firme el acuerdo esté el mecanismo. Que haya sido afortunado en las propuestas, yo tengo discrepancias con algunas de ellas, pero creo que es algo que no se debió dejar para último momento en la mesa de negociaciones. Se debió pensar en decir, bueno, si esto es tan importante, tenemos que preparar el espacio jurídico para hacerlo. Cuando yo he sostenido que la refrendación debe ser vista como un proceso, es retomando un poquito la experiencia de Sudáfrica, en donde también hubo dilemas semejantes, y entonces ahí hubo un proceso, una primera refrendación en donde se le dio como un mandato al presidente blanco Leclerc para que siguiera negociando con Mandela, un segundo momento de refrendación, digamos de refrendación, que fue como un acuerdo político entre el Congreso Nacional Africano y el gobierno de la apartheid, de unos principios básicos que constituían el núcleo del proceso de paz, luego la convocación a unas elecciones para generar un gobierno, digamos, si se quiere, transitorio, y luego eso condujo a una asamblea constituyente. Y todo ese mecanismo global fue el que le dio, digamos, fuerza democrática al acuerdo. Entonces uno puede pensar en que no todo tiene que jugarse en un momento, que la propia reelección del presidente Santos fue un principio de refrendación, de mandato para que siguiera con el proceso de paz, y uno puede pensar en distintos instrumentos para incorporar el acuerdo y para legitimarlo democráticamente. ¿Cuáles son? Es que eso sí es un problema, que en La Habana no se hayan puesto a discutir eso seriamente cuando dicen que nos van a tener un acuerdo de paz en mes y medio o 2 meses y no tienen mecanismo de refrendación y de implementación acordado. Entonces uno dice, firman y ¿qué va a pasar? Y se debe entender que esto es un ordenamiento jurídico con todas sus imperfecciones, pero que como es un ordenamiento jurídico, si no se hacen las cosas con tiempo, vendrán de quienes se oponen al proceso de paz demandas, acciones para bloquear lo que se haga. Por eso yo creo que eso es algo que se debió abordar hace muchos meses y generarse un principio de acuerdo de cómo sería el procedimiento de refrendación y de implementación del acuerdo. Sí, justamente, Camilo, en perspectiva de lo que señalaba Rodrigo, el debate ha dejado ver que existen posiciones diferentes en la mesa de conversaciones de La Habana sobre el mecanismo ideal de refrendación. Hoy buena parte del debate se centra entre el plebiscito por la paz o esta figura de acuerdos especiales que reconocen los convenios de Ginebra. Quisiéramos como desarrollar algunas ideas en términos muy pedagógicos que le ayuden a nuestros televidentes a entender la diferencia entre el plebiscito y los acuerdos especiales para la paz. Yo lo que creo, antes de eso, digamos, o bueno, en el marco de eso que tú estás preguntando, creo que el punto es que las mismas delegaciones tienen una discrepancia profunda, parecen tener, porque tampoco es tan explícito, una discrepancia profunda. Lo que yo percibo de la delegación de las FARC, por varias vías, es que lo que quiera que se acuerde tiene que tener el mayor rango, tanto a nivel nacional como internacional, y por lo tanto, de diferentes maneras, tiene que estar incorporado tanto a la Constitución como al derecho internacional de los derechos humanos. Y que solamente a partir de una comprensión de ese estilo, es decir, de que lo pactado en La Habana tenga un carácter, si ustedes quieren, supralegal en relación con todo lo que es el ordenamiento jurídico nacional colombiano, eso, digamos, dará la confianza tanto política como jurídica al asunto. Y yo creo que en esa línea, solamente en esa línea de pensamiento,
La delegación ha sido consistente, la delegación de las FARC, y yo veo que hay un tránsito entre pedir la Asamblea Nacional Constituyente inmediata como un mecanismo de refrendación, que también jurídicamente era poco viable, es decir, siempre se les ha acusado de que eso no es viable, y uno podría decir, no es viable, pero políticamente de todas maneras tenía cierto sentido en lo que eran sus demandas, a lo que está haciendo tránsito hoy en día como una idea de refrendarlo vía extensión del bloque de constitucionalidad o considerarlo como un acuerdo especial, que en última sea cual sea la característica, es una fórmula de darle a todo el bloque de lo acordado una característica casi que constitucional. Uno podría decir, si efectivamente la mesa llegara a un asunto tal como, por ejemplo, considerar que lo acordado en La Habana por ser un acuerdo especial entre el bloque de constitucionalidad, en términos prácticos, se asemejaría casi que a una Asamblea Nacional Constituyente, porque eso querría decir tarde o temprano que todo lo acordado allí tiene rango constitucional. Lo cual genera enormes dificultades también jurídicas y políticas también, porque nuevamente, digamos, no todo lo que está acordado desde la perspectiva, digamos, política es fácilmente trasladable a la perspectiva jurídica integrada al sistema. Por lo tanto, creo que ese es el pulso central, pero creo que, para resumir nuevamente frente a lo que tú estabas preguntando, el foco hoy en día se ha desplazado, creo, porque la delegación, sobre todo de la FARC-EP, ha logrado una herramienta muy potente y la está poniendo en juego continuamente, que ya le permite desmontarse de alguna manera sobre su reivindicación de una Asamblea Nacional Constituyente y hoy en día apelar al derecho internacional humanitario como una buena forma de lograr la supralegalidad que desde el comienzo ha estado buscando. Y es evidente que el gobierno no tiene una idea similar. El gobierno tenía una idea más, si se quiere, instrumental, pragmática, donde algunos temas del acuerdo tendrían que ir a una negociación constitucional, pero evidentemente no todo el acuerdo, y yo me atrevería a decir que la mayoría del acuerdo no implicaría necesariamente transformaciones constitucionales. Dos cosas, porque estamos tocando el tema de la refrendación y el tema de los acuerdos especiales. Yo creo que no son contradictorios. El tema de la refrendación es un aspecto que políticamente se estableció y seguramente al final del acuerdo o al final de todo el procedimiento se establecerá algún mecanismo político para darle viabilidad y legitimidad democrática a los acuerdos. Frente a los acuerdos especiales, yo creo que el acuerdo especial es un mecanismo idóneo para poder darle una viabilidad internacional al acuerdo de paz en La Habana. Ese acuerdo especial se sustentaría en diferentes artículos y diferentes mecanismos del derecho internacional humanitario y permitiría al Estado, a las FARC, a los mismos países garantes, tener un mecanismo idóneo para poder articular internacionalmente una estrategia de revestir de seguridad a ese acuerdo. Recordemos que aquí el gran problema de todo esto, y lo planteaba Camilo hace un momento, es la enorme desconfianza de las partes. Si aquí hay un problema enorme, y es que cada vez que, y en teoría la negociación ocurre, cada vez que usted se va acercando a los momentos cruciales de una negociación, empiezan a surgir todos los elementos digamos que impiden llegar a esa negociación por la desconfianza entre las partes. Estamos hablando de un conflicto armado que lleva muchísimos años y donde las partes se han hecho trampa durante muchísimo tiempo. Entonces creo que ese mecanismo del acuerdo humanitario es interesante y este acuerdo especial es un mecanismo contemplado en el derecho internacional. Yo considero y lo he planteado en diferentes ocasiones, pero debería entonces en ese orden de ideas vincularse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la misma resolución que acompañó y que reconoció el acuerdo general para que haya una respuesta internacional. El otro debate es si eso es bloque de constitucionalidad o no es bloque de constitucionalidad. Yo, sobre ese tema hay una postura que es una postura central y es que el derecho internacional humanitario hace parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. O sea, que si eso tiene una cantidad de contenidos que no hacen parte del núcleo central del derecho humanitario, es una discusión que tendría que darse, pero más allá de la discrepancia jurídica que pueda haber, que yo creo que es interesante porque uno podría plantear que el derecho internacional humanitario allí entraría al ordenamiento jurídico, es que efectivamente políticamente
políticamente no es conveniente. Y no es conveniente porque es necesario que pase, que haga el camino esa incorporación o esos acuerdos en el Estado de Derecho actual que existe en Colombia, es decir, que vaya al Congreso, que vaya a la Corte Constitucional para efecto de revestirlo y posteriormente que vaya a una manifestación, una votación popular. Pero sobre la discusión, si hace parte o no parte del bloque de constitucionalidad, pues va a ser muy difícil también determinar qué va al bloque y qué no va al bloque. Sin embargo, debe recordarse que las normas humanitarias y este acuerdo sería un acuerdo humanitario que estaría revestido de un carácter internacional, hace parte de el bloque de constitucionalidad como norma consuetudinaria. Entonces, uno podría discutir que el protocolo 2 de Ginebra en un momento determinado no debió haber sido llevado al Congreso con una ley, sino aplicarlo de forma directa. Y para mí no tendría ningún inconveniente. El tema es que políticamente se trajo a discusión, por toda la discusión que se dio entre los años finales de los 70s, 80s, se llevó a una ley y pasó por la Corte Constitucional en la sentencia, con la sentencia C-225. Pero eso es un aspecto que me parece a mí adjetivo, entendiendo hoy que debe pasar por un camino político para que todas las partes estén conformes y obviamente se blinde el proceso de forma adecuada. Rodrigo. No, digamos, yo tengo algunas discrepancias jurídicas con Francisco, pero son técnicas y no quiero enfatizarlas. Mi discrepancia fundamental es, yo creo que uno puede entender que un acuerdo de paz puede ser entendido como acuerdo especial, es heterodoxo, pero es razonable, porque si el objetivo del acuerdo especial es disminuir los sufrimientos innecesarios de la guerra, pues qué mejor que acabarla. Y ha habido algunas experiencias comparadas en donde acuerdos de paz han sido puestos bajo la forma de acuerdo humanitario y ha sido aceptado. Y recientemente el Comité de la Cruz Roja, digamos, avaló esa idea. O sea, creo que hay buenos argumentos para decir el acuerdo de paz puede ser un acuerdo especial. Ahora, los dos temas difíciles ahí es uno, eso no le da automáticamente valor internacional porque el valor internacional de los acuerdos especiales es controvertido, pero pase y venga que uno diga entra en una resolución del Consejo de Seguridad o hay una declaración unilateral del presidente reconociéndolo y uno le da la fuerza jurídica internacional, pero lo más sensible es la incorporación interna. Yo no creo jurídicamente que un acuerdo especial que contiene normas de reforma agraria, de política rural, de participación política, entra automáticamente al bloque de constitucionalidad. Eso es inaceptable jurídicamente y sobre todo políticamente, que es donde creo que estamos de acuerdo. Entonces eso tiene que tener legitimidad democrática. Eso no hay nada que hacer. La paz pasa por adquirir energía democrática o va a ser muy difícil implementarla. Entonces tratar de con una demanda ante la Corte, tratar de eludir el debate de que eso tiene que pasar por un mecanismo democrático, ya sea directo o indirecto. Yo creo que el mejor es directo, el pronunciamiento de la ciudadanía es un error, o si no, la paz va a ser muy difícilmente implementable. Pasado mañana la revierten con una reforma constitucional que eche para atrás el acuerdo especial. Entonces, por eso lo que le da fuerza es un pronunciamiento ciudadano. ¿En qué momento? ¿Antes o después? Yo sería partidario de se firma la paz y se incorpora al ordenamiento por el procedimiento, por el pronunciamiento popular. Porque si no es muy difícil la incorporación por el mecanismo del tratado, porque la Corte entonces tendría que verificar la constitucionalidad del acuerdo especial y muchas de las normas requieren reforma constitucional y la cosa se enreda jurídicamente enormemente. Bueno, los vamos a invitar a ver una nota de contexto y posteriormente a una pausa. Regresamos en unos momentos. El punto 6 de la agenda en La Habana, implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, pretende determinar, entre otras, el mecanismo más idóneo para la refrendación respetando el ordenamiento jurídico vigente. Aunque las leyes colombianas no disponen de un mecanismo específico para refrendar acuerdos de paz, existe un abanico de posibilidades consignado en la Ley 134 de 1994 que dicta normas sobre la participación ciudadana. El referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo para apoyar o rechazar una determinada decisión propuesta por el presidente de la República. En la consulta popular se hace una pregunta general sobre un asunto de trascendencia nacional para que el pueblo se pronuncie al respecto. La Asamblea Nacional Constituyente es la institución que se convoca para hacer o modificar la constitución política. Los tres son mecanismos constitucionales para la participación ciudadana que son funcionales para un proceso de refrendación.
Estamos de regreso en La Paz en Foco, en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Ustedes ya anticipaban una discusión interesante que para los televidentes no es fácil también como de construir y de abordar, sobre todo tampoco. El tema, bueno, sobre todo el tema constitucional, cómo estos acuerdos tocan o no el bloque constitucional y particularmente un debate que ya lo señalaban ustedes de manera muy general hace algún momento y es... Si se puede leer la refrendación como proceso, ¿es posible reconocer la Asamblea Nacional Constituyente como un momento posterior a la firma de los acuerdos, a la implementación, que permitan avanzar en unas reformas que serían fundamentales para la construcción de la paz? Entonces, ¿cómo vemos nosotros esa discusión de cómo toca el bloque constitucional y la posibilidad y la importancia o la inconveniencia que puede tener una Asamblea Nacional Constituyente en esta coyuntura? Rodrigo. Yo me he opuesto a la idea de la Asamblea Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos y afortunadamente esa idea, digamos, ya está por fuera de los debates y las razones eran dos: una de procedimiento, convocar una Asamblea Constituyente toma tiempo, es enredado, requiere unas mayorías muy difíciles de alcanzar y segundo, un tema, digamos, de análisis comparado, que es que las condiciones que se requieren para que una Asamblea Constituyente funcione relativamente bien no son las condiciones que hay en el momento en que se firma un acuerdo de paz y por eso las asambleas constituyentes como mecanismos de cristalización de un acuerdo de paz no han funcionado bien. Lo que sí ha funcionado bien es una vez hecha una mínima transición y una vez aclimatada un poco la paz, entonces convocar una asamblea constituyente para acabar de sellar el proceso de paz y hacer reformas que no se hayan acordado en el proceso de paz, pero que todo el mundo hoy reconoce como necesarias. Por ejemplo, la reforma del ordenamiento territorial. Colombia tiene un ordenamiento territorial bastante irracional. Algo se trató de adelantar en la Constitución del 91, pero no se ha podido implementar por falta de legislación que desarrolle algunas buenas ideas que tuvo la Constitución del 91, como la idea de las regiones. Y eso parece que no se puede hacer en un Congreso donde los congresistas son electos por esas circunscripciones territoriales que uno precisamente quiere modificar. Entonces uno dice, ahí hay un espacio de un tema que requeriría un cuerpo especial, y ese cuerpo especial podría ser una asamblea constituyente que yo he planteado que sea de las constituyentes no soberanas, sino limitadas que prevé la Constitución del 91. Y ahí yo creo que la idea de Humberto de la Calle adquiere mucho sentido, digamos. La Constituyente del 91 nace de un proceso de paz. Se cristaliza ese proceso de paz, luego hay una crisis y entonces surge la idea de una constituyente y nace una constituyente que está abierta a la paz, pero la guerra sigue y ahora podríamos cerrar con un proceso de paz y una nueva constituyente, un proceso amplio constituyente colombiano que se volviera como nuestro mito fundador. Colombia no tiene un mito fundador. ¿Qué tal decir, mire, todo eso que vivimos entre el 91 y hoy es donde logramos sellar un pacto de paz en donde nos reconozcamos los colombianos después de 50 años de guerra? Yo creo que sería una forma, digamos, maravillosa de cerrar un proceso de paz. Yo he hablado de la Asamblea Nacional Constituyente desde hace algún tiempo, jamás como desde el punto de vista de refrendar ningún acuerdo, porque es que no tiene mayor sentido, ni técnica, no tiene técnica jurídica hablar de eso. Pero yo creo que sí se debería aprovechar. En un momento determinado, y creo que estamos de acuerdo con Rodrigo, estoy más de acuerdo con Rodrigo que desacuerdo en todo lo que hemos hablado, porque estamos en sintonizados en esto. Creo que la constituyente sí debe ser un mecanismo posterior. Y hago la siguiente explicación sobre eso. Hay una especie de nubarrón alrededor de la constituyente cuando se dice que si se hace una constituyente se va a acabar el país, o se abre una caja de Pandora, etcétera, etcétera, que yo creo que no es cierto, y no es cierto por la siguiente razón. La única constitución en la historia de Colombia, con todas las constituciones que podemos ver decimonónicas y la actual, la única que contiene un mecanismo de reforma dentro de la constitución que se llama Asamblea Nacional Constituyente es la actual. Eso plantearía un debate muy interesante y es, sin romper usted el corazón de la Constitución del 91, que es un poco lo que intentó López en el 77, pero no pudo, porque se le planteó la idea o se planteó la respuesta por parte de la Corte diciendo que solamente el Congreso podía modificar la Constitución conforme al artículo 6 del plebiscito del 57. Entonces hoy tenemos ese mecanismo y esos mecanismos necesariamente tendrán que
llegar para poder tocar tres temas que a mi juicio son importantes. Uno, el tema territorial que lo planteaba Rodrigo, que me parece fundamental. Eso está atado al tema electoral, que es central, digamos, para cualquier acuerdo político de esta naturaleza, y también todo lo relativo a la administración de justicia, que nosotros nos hemos dado cuenta, y si uno revisa la historia reciente, no solamente la historia reciente, pero la historia reciente en el tema de justicia, pues realmente todas las buenas intenciones que se plantean en un momento determinado en estas reformas terminan cayendo a un pozo y no salimos del problema de justicia. Mire, gran parte del problema que tenemos en Colombia hoy día es que no hay administración de justicia. Gran problema es que hoy tenemos una administración de justicia centralizada en Colombia que no ha permitido irradiar los derechos y la capacidad que los ciudadanos tengan de poderse apropiar de la justicia. Creo que ese mecanismo sería interesante, esa constituyente, y más allá del mito fundador que plantea Rodrigo, podríamos establecer, como decía Ortega y Gasset, un proyecto futuro de país. Si el proyecto futuro de país que nos reconozcamos para construir nuestra idea de nación en la paz. Obviamente a nosotros encontrar en nuestro pasado buenos elementos, creo que esos elementos pueden estar en la Constitución del 91, hay otros elementos que uno podría recoger de nuestra historia, pero una Asamblea Nacional Constituyente en un momento determinado, que al mismo tiempo debería coincidir, porque yo creo que esto es esencial que coincida con alguna salida hacia la negociación del ELN, porque no podríamos hacer una constituyente para uno y otra constituyente para otro, tendrían que haber coincidencias, eso hace que tengamos que esperar un tiempo, serían un mecanismo esencial para poder consolidar esto en unos años. Yo no estoy seguro de tener una posición al respecto, pero tengo muchos temores y no lo veo tan al, digamos, tan en el futuro mediano. Hay temas de los acuerdos, de estos acuerdos particulares, que si bien no entran en el paquete de refrendación, alguien tendría que decir cómo van a entrar en la Constitución, porque los acuerdos implican reformas constitucionales. Solo para mencionar dos o para ilustrar sobre dos. El diseño que hay sobre justicia, o el diseño que han pensado los acuerdos sobre justicia, implica dos grandes transformaciones. Uno, la justicia especial para la paz, que es una justicia con carácter relativamente transitorio. Ya sabemos la suerte que en Colombia tienen algunas fórmulas transitorias, pero digamos que es una fórmula pensada 4 o 5 años, en principio 3, 3 y medio, 4 o 5 años. Y otro, una jurisdicción agraria que sí se piensa como mucho más extensa y que en la forma, por lo menos como está en los acuerdos, no parece coincidir en el espíritu con lo que era una subjurisdicción de la jurisdicción ordinaria. La pregunta que uno se hace es, y entonces, si no es una Asamblea Nacional Constituyente, si tampoco es una refrendación inmediata, ¿quién va a decidir esos temas? ¿Cómo van a llegar ellos a la Constitución? ¿Qué es lo que va a llegar? Y ahí sí yo como ciudadano quisiera ver primero el procedimiento antes de pronunciarme. Pero independientemente de ese, que ya de por sí es un tema, como suele suceder en Colombia, pues nosotros estamos montándonos en otro proceso cuando no hemos terminado uno. Y por lo tanto, tenemos el proceso con el ELN. Y la amplitud de los tres primeros temas, digamos, los tres temas debatibles en el proceso con el ELN, todos ellos podrían decir, digamos, podrían dar lugar o bien a ratificar el núcleo duro de la Constitución del 91 y poder decir, listo, sí, se trata más o menos de profundizar de alguna forma el modelo económico, participativo, etcétera, que hay en la Constitución del 91, pero que legislativamente no ha podido ser desarrollado en Colombia, pero podría ser exactamente también lo contrario, es decir, podría dar lugar a decisiones que lleven a una transformación también profunda del modelo constitucional. Y creo que por lo menos lo que uno ha escuchado al ELN va más por la vía de lo segundo y no por la vía de lo primero, es decir, ellos no tienen la intención de formular algunas propuestas, digamos, o que el pueblo formule algunas propuestas simplemente de profundización de la democracia, sino poder dar un revolcón a la manera como concebimos la democracia directa, la democracia participativa, etcétera. Luego, el escenario para mí es enormemente confuso como para esperar varios años a decir, sí, ahorita arreglémoslas con lo que podamos y en unos 5 o 4 años, algo así, ahí sí hagamos un proceso constituyente que nos sirva como mito fundante, etcétera, etcétera. Creo que eso sería óptimo, pero que desafortunadamente no vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Y estamos en el corto plazo constreñidos a buscar fórmulas inmediatas. Bueno, ya nos queda un corto tiempo
para terminar el programa, quisiera preguntarles en términos muy generales, porque evidentemente toda esta discusión que hemos propuesto interpela a la sociedad. Una sociedad que pareciera que en algunos sectores no hay mucha claridad de los acuerdos de La Habana, de la forma como los acuerdos de La Habana y los que se puedan llevar con el ELN generen unas rupturas para un nuevo mito fundacional, un nuevo proyecto de país. Entonces, ¿qué mensaje le podríamos enviar a la sociedad colombiana en términos de su participación en el proceso de refrendación de los acuerdos? Rodrigo. No, yo he defendido este proceso de paz porque creo con las FARC y obviamente con el ELN, ojalá avance más rápidamente lo que ha avanzado hasta ahora para que puedan confluir en el más corto tiempo posible, porque creo que se están acordando cosas muy importantes, pero muy razonables. O sea, esto no es ni un proceso de paz en donde no, nada va a cambiar, no, lo que se está acordando es significativo, pero se está acordando dentro de unas reglas constitucionales, que creo que son las de la Constitución del 91, que han enmarcado este proceso de negociación y que las FARC aceptó en cierta medida. Y se están acordando cosas muy importantes que son como una interpelación al mismo tiempo ética hacia la sociedad colombiana, o sea, cómo salimos de esta matazón de 50 años, pero al mismo tiempo, si se quiere, yo apelaría también como al mismo tiempo a la ética y al interés de los ciudadanos. Yo creo que si este acuerdo de paz cristaliza y se implementa, vamos a tener claramente una mejor Colombia. Vamos a tener una Colombia más justa a nivel rural. Lo que se acuerda allí es significativo, el fondo de tierras para permitir el acceso de tierras a los campesinos pobres. Vamos a tener mejores mecanismos de participación y de protección de la oposición y nuevos esquemas participativos. Vamos a tener mejor política para enfrentar el debate de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y dentro de un esquema razonable de rendición de cuentas de los responsables de atrocidades y de satisfacción de los derechos de las víctimas. Entonces yo creo que tenemos un acuerdo robusto, al mismo tiempo suficientemente robusto para impulsar transformaciones, pero al mismo tiempo yo creo que suficientemente tranquilizador para todos los colombianos, y yo creo que hay unas razones éticas profundas para apoyarlo. Francisco. Y yo creo, y también he defendido el proceso de paz, porque creo que este mecanismo de reconciliación es el que lleva a Colombia a cambiar de cara. Ese es un país que se acostumbró en un momento determinado a la violencia, se acostumbró a que era necesario desconocer la vida del otro, a que era absolutamente normal violar los derechos del otro, era normal producir víctimas, etcétera, etcétera. Y creo que esto que se está haciendo es una especie de mecanismo de radiografía para el país, para entender que las grandes transformaciones que se requieren eran transformaciones que eran deudas que existían históricas y que era necesario, digamos, realizar. Si no existiera el proceso de paz y uno mira todo lo que se ha negociado en La Habana, tema rural, el tema de participación política, los diferentes mecanismos que sean en las reparaciones, que obviamente ese es un tema que tendría también que hablarse largo, a ver cómo se va a presentar estas reparaciones a las víctimas, usted diría, hay que hacer esas grandes reformas porque el país está en deuda con su gente para hacerla. Si usted involucra a un grupo que ha jugado un rol en esa violencia en los últimos más de 50 años en el país, casi que estaría justificado lo que se ha venido haciendo y que tiene un mecanismo, digamos, válido, ético, para poder alcanzar la reconciliación en Colombia. ¿Que va a haber problemas? ¿Que va a haber mecanismos? ¿Que la violencia no termina con la firma? Por supuesto. Vendrá una implementación, vendrán otros actores, hay unos mecanismos, son otros desafíos. La gente, eso es lo que hay que decirle a la gente que uno se acostumbra a la paz. Por eso a veces la gente dice, es que no ha pasado nada. Sí ha pasado, se ha disminuido la violencia de forma importante en el país, y uno tiene que ser consciente de que el acostumbrarse a la paz implica también jugársela por unas apuestas como las que se están haciendo en un momento determinado, con las críticas, con todos los mecanismos. Ojalá la oposición al acuerdo de paz entrara a mirar el acuerdo de paz no por atacarlo, sino mirar cada uno de sus puntos para tratar de mejorarlo y dar un debate mucho más profundo sobre los años que van a venir para adelante. Gracias, Camilo.
Sí, completamente de acuerdo. El 80% de los acuerdos con la FARC, yo diría que son más del 80%, y cerca de una proporción similar seguramente se presentará con el ELN, tiene que ver con reformas que no afectan directamente a estos grupos o que no van en su beneficio ni en su perjuicio, sino en el de la población colombiana en general. Por lo tanto, uno podría decir son acuerdos que se le debe al pueblo colombiano. Ahora, ¿por qué no se han hecho realidad? En parte por incapacidad del gobierno, en parte por falta de, por incapacidad también del legislativo, y porque las fórmulas procedimentales que se tuvieron para discutir con la subversión también fracasaron en ese tema, por razones procedimentales. Es decir, el acuerdo, estos temas no se han podido discutir con la FARC de manera amplia, por lo que pasó en el Caguán, por lo que pasó en México, en Tlaxcala. Y tocó tener un espacio reducido con reglas muy claras, muy simples, para poderlo sacar adelante. La paradoja que tenemos ahorita es precisamente esa. Es decir, que sabemos que lo que hay de fondo es importante, no es que beneficie a los grupos subversivos, sino que beneficie al país. Pero el problema, y por eso quisiera cerrar nuevamente con mi acotación inicial, de que el diablo está en los detalles, es que si nos equivocamos en los procedimientos, esto puede llevar a una nueva frustración. Por lo tanto, el tema para mí ya no es tan sustantivo, a pesar de que haya una cierta oposición fuerte en el país, pero creo que esa oposición también puede ser, digamos, es una oposición con la cual se puede razonar en términos de la Colombia del futuro. El punto es que el procedimiento tiene que ser adecuado y legítimo en Colombia. Y hasta el momento uno no ve eso en lo que se ha discutido en La Habana. Bueno, Camilo, Francisco, Rodrigo, muchas gracias. Yo creo que quedan varios elementos, pero quisiera destacar uno que señalaba Rodrigo, y es que estos acuerdos abren caminos importantes para avanzar en la construcción de una sociedad justa que nos merecemos todas y todos los colombianos. Les agradecemos su asistencia al programa. Hoy estamos transmitiendo desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, y los esperamos en una próxima emisión de La Paz en Foco. Muchas gracias.